el fallecido Kobe Bryant no había incluido a su última hija en el testamento. Nos llegan informes que la viuda del basquetbolista le solicitó a un juez que modifique el testamento de Kobe, ya que su hija Capri, de 9 meses, todavía no figuraba en el manuscrito. Al parecer, sus otras hijas ya estaban incluidas, pero no se había tomado el tiempo para incluir a la más pequeña. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.